Continúan desaparecidos la reportera de Saltillo, Coahuila, Estefanía Cardoso, y su hijo. Reporteros de Coahuila y principalmente de Saltillo expresaron su preocupación por el paradero de su compañera. La queremos, queremos que esté aquí ella, queremos que esté aquí su hijo, o donde estén, pero que estén bien. Todavía tenemos nosotros la esperanza de que, pues, hasta donde sabemos, está desaparecida. No sabemos si le ha pasado algo más, y creemos que está desaparecida nada más, y que va a estar bien ella y su hijo. Al mismo tiempo, exigieron a las autoridades y a los responsables de los medios mayores garantías para desempeñar su trabajo. Pues mayores garantías, mayor seguridad, mayor atención a este tipo de situaciones, que ya las autoridades y los dueños de los medios ya se la crean, que sí es algo que está ocurriendo, que sí es algo verídico, que no es un juego, que ya no nos expongan tanto. Y es que la mayoría coinciden en que han tenido que adoptar sus propias medidas de seguridad ante la apatía de las autoridades. La verdad, pues las autoridades no nos protegen de ninguna forma. Hemos sido agredidos en muchas ocasiones por las mismas autoridades, y pues nosotros, por la misma unión que tenemos, pues hemos tratado de crear unas formas de protegernos nosotros. Y nos sentimos preocupados y a la vez con un poco de miedo por el hecho de no sentirnos seguros, no sentirnos protegidos ni siquiera por la misma autoridad, ¿no? Yo siempre he dicho que si no nos cuidamos entre nosotros, nadie nos va a cuidar. Ya hemos visto el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, que no se preocupa por el trabajo de un reportero, de un periodista. Mientras tanto, el periódico Zócalo de Saltillo no ha emitido alguna declaración en torno a la desaparición de su reportera. Tampoco la PGR ha dado a conocer avances en la investigación.